me mantengo de pie. Si pierdes la fe, aunque yo caiga mil veces, me levantaré. Porque aún tengo fe, firme seguiré. Con lágrimas, sudor y sangre, sé que lo lograré. Hola, ¿qué tal? Yo soy Giovanni Lozano, mejor conocido como Mr. Pingüas. De Chihuahua, Chihuahua, represento el 614. Yo llegué al mundo del rap alrededor de los 13, 14 años, cuando estaba en la secundaria. ¿Cómo llegué? Pues yo escuchaba otro género de música, por ejemplo, escuchaba country, como mis papás, norteñas, hasta que un día llegó mi hermano, puso la música de hip hop y yo decía, este va a empezar con sus cosas. Y de ahí lo empecé a escuchar y me enamoré de la música del hip hop, rap. Sobre todo escuchando el Sinful, el Pecador, era lo que escuchaba mi hermano. En la escena local, pues sí, hay mucha variedad. Ha estado creciendo mucho en el mercado del rap. Bueno, en todo tipo de género urbano, ¿verdad? Tanto sea reggaetón. Yo he escuchado pocos chavos que le meten mucho reggaetón. Raperos, pues ni se diga. Hay gente, mucha gente, que le está echando muchas ganas y los admiro mucho a todos los que le están echando todos los kilos y va, cada vez va creciendo un poquito más y más y más y más y pues puro para arriba. Mientras unos suben hay que subir otros más y echándole muchas ganas. Dios tarda pero nunca falla, he aprendido que Dios nunca falla ni tampoco tarda, Él actúa en el momento justo y exacto. Pues yo admiro de la música aquí, pues hay un sinfín, ¿verdad?, de raperos y que he escuchado muchos, pero los que me gusta escuchar mucho es al Kenor, al Arco, al Pit. Me gusta escuchar también así a Fetiek, también escucho a... He escuchado al Gramático, Dions me gustó un tiempo, todavía me gusta, ¿verdad?, si escucho una que otra rolilla de repente de él. Y también me gusta escuchar mucho a el Pac también tiene buenas canciones. Hey tú, home, soy el mismo desde morro, yo no cambio en la humildad, los demás me vale gorro, soy un vato bien sencillo, con toda mi raza no me creo por rapear, ni tampoco tiro guasa como dos o tres raperos que se creen tan importantes que te cobran por un feed y que son tan ignorantes, pero estos no llegan tan lejos. Cuando les salgo al barrio, los homies me saludan. Que tranza, Pingüas, vamos a echarnos unas. Cuando les salgo a la calle, la gente me saluda. Que fregona rola, deberías pasarme unas. Salgo de mi house, los vecinos me preguntan, buenos días mi Pingüas, ¿qué dice esa cruda? Cuando subo a la tarima, la gente me grita, déjate caer mi Pingüas sobre esa pista. No quieren a su pareja, no lo ilusiones con un te amo porque me importas, porque me gustas, porque me inspiras, porque me alegras el día, porque me haces bien, porque me encantas. Si en verdad lo quieres, díselo con el corazón, con el alma. Yeah, Giovanni Lozano, Mr. Pingüas. Yeah. Al Pastor BL, pues la verdad hay mucha gente que admirar porque pues todo le están echando ganas y están sacando unos buenos temas que digo, wow, cada vez me asombro más de cada persona y espero que también se asombren de mí, va, de mi trabajo. Contigo alcancé la luna y las estrellas, también probé la triste derrota, me aplastaste, me humillaste y se vio que no te importa. A veces por las noches me cuesto mal herido, cuando sueño yo contigo solo lloro y suspiro. Le pido tanto a Dios que llegue tu olvido, porque aún quedan secuelas de este amor dolido. Mis amigos me contaron que te vieron con otro y que con él te va muy bien. ¿Qué pasó entre nosotros? Si eres feliz, la verdad no sé, solo te digo una cosa. ¿Quién me inspiró para ser un rapero? El que... A mí me inspiró mucho fue Sinful el Pecador, por la forma que tira su lírica, su flow, no hace casi palabras antisonantes. Me gustó, o sea, él puede cantar de calle, puede cantar de lo que él quiera, lo que se le ponga en la vida, pero sin decir palabras antisonantes. Sí, dice una que otra palabra antisonante, pero me gustó mucho la estrategia que hace la música. Como juega con las palabras, como le mete el ritmo, y a eso me inspiré mucho de él. Sí, hice una que otra palabra antisonante, ¿verdad?, pero las más comunes que conocemos todos.
y eso fue lo que me inspiró mucho de él. Un saludo a Paquita Estudio, donde los sueños se hacen realidad. Yeah. Una vez más, a mí los primeros raperos que me apoyaron, tanto de la nueva escuela cuando andaba yo, pues fue el MC Boogie, fue el Akros. Bueno, el Akros casi no lo conocía, más bien el Attack, el Gordo, el hermano del Attack, el Nessie Flow, me apoyó mucho el ZD, el Drainy, el SP1, que en aquel tiempo era el Spanky. Ya de los grandes de la vieja escuela, pues últimamente me empezó a apoyar el Gramático y dos, tres raperillos ahí que, por ejemplo, Mr. Wilbur del Mex Escuadrón. Yo mi estilo lo definí, bueno, al principio cantaba mucha música así para el barrio, para la copla de aquí, de las riñas, de lo que andamos antes ahí, las bronquillas. Antes sí usaba muchas palabras antisonantes, pero ya después me empezaron a escuchar mucho los niños y señores ya adultos, entre mujeres y hombres. Y dije, no, pues ya le cambié un poco la estructura de mi lírica. Fui quitando palabras antisonantes, fui haciendo más canciones de reflexión. De repente sí canto una que otra canción de barrios, pero de lo que pasé en aquel tiempo, que marcó mucho mi vida. Y eso fue lo que hizo la diferencia del Mr. Pinguas de antes al Mr. Pinguas de hoy. La escena urbana me gustaría que sobresaliéramos de aquí del estado, no nomás en lo que viene siendo la ciudad, sino del estado, llegar a otros estados, por ejemplo lo que viene siendo Monterrey, Guadalajara, el DF, incluyendo otros países, llevar nuestra mercancía de producto chihuahuense. Me gustaría que hubiera mucha unión entre todos, hacer muchas canciones, colaboraciones, así como nosotros escuchamos gente de Monterrey, gente nos escuche de Monterrey, a la gente de Chihuahua, gente de Guadalajara, escuchamos gente de Guadalajara, que la gente de Guadalajara escuche gente a los raperos de Chihuahua, tanto como en Colombia, Argentina, Perú, todo lo que viene siendo Sudamérica y parte de Norteamérica también, por ejemplo los Estados Unidos. Mi gente, yo soy el Mr. Pinguas, vamos a apoyar el talento urbano de Chihuahua, que hay mucha gente sobre tras de todo esto, y vamos a echarle ganas, vamos a apoyarnos unos a los otros entre todos. Aunque no te guste el rap, escucha a la gente, escucha el género urbano de Chihuahua, verás que te va a impresionar, tanto como de calle, de fiestas, de todo el show, todo lo que viene siendo con urbano. Y vamos adelante, vamos a salir machine, echándole ganas, como decimos aquí en Chihuahua. Sigo sacando fuego dentro del micrófono, esta cosa está quitando y la bomba ya está.